Carta número 83, octubre de 1917. Un tribunal interno de la verdad. Una visitante llegada a Mount Ecclesia la semana pasada me dijo que llevaba unos 20 años estudiando las diferentes filosofías que había podido conocer y que había emprendido en los últimos años el estudio de las enseñanzas Rosacruces con el resultado de que le habían parecido ser la verdad absoluta. Ella naturalmente esperaba darme a mí una gran alegría con tales manifestaciones y se sintió asombrada y defraudada al mismo tiempo cuando le dije que yo no consideraba de tal manera las enseñanzas que me habían dado los hermanos mayores y sacadas a la luz en varios de nuestros escritos. Para los otetontes, cafres y otros salvajes africanos que pueden desarrollar un temperamento religioso hasta donde les sea posible el sentir tal cosa, les parecerá probablemente natural una gran verdad, el que hay un ser divino de naturaleza superior a la humana. Para tales hombres y de tal concepción de la religión, hay un avance gradual respecto de las filosofías trascendentales que inspiran reverencia en las especies más adelantadas de nuestra raza humana. Esto nos da la razón para creer el que la evolución del hombre demanda también una evolución de su religión. Nosotros hemos pasado desde los planos de una ignorancia infantil al punto en el que hoy nos encontramos y sería absolutamente contrario a las leyes de la analogía el suponer que cualquier cosa en la línea religiosa que poseemos actualmente es lo definitivo. Pues si no tuviera que haber más progreso religioso, no habría tampoco más progresos humanos. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el camino que conduce a las alturas de la religión y dónde podemos encontrarlo? Esto parece que es la inmediata cuestión lógica. La contestación a este interrogante es que no se encuentran los libros, ya sean los míos o los de cualquier otro. Los libros son útiles mientras proporcionan ideas a nuestro pensamiento sobre las materias de que tratan. Nosotros podemos o no podemos llegar a las mismas conclusiones que el autor de los libros, pero en tanto que infiltramos las ideas en ellos vertidas en nuestro propio ser y allí actuar con ellas cuidadosa y devocionalmente, lo que extraigamos del proceso es nuestro, de nuestro propio ser y más cerca de la verdad que cualquier otra cosa que alcancemos mediante cualquier otro o por cualquier otro medio. Nuestro fuero interno, pues, es el solo tribunal de la verdad de valía. Si nosotros consistente y persistentemente llevamos nuestros problemas ante este tribunal, desarrollaremos con el tiempo un sentido superior de la verdad, con el cual instintivamente, donde quiera que oigamos una idea avanzada, nosotros conoceremos si es sana y verdadera, o lo contrario. La Biblia en lugares distintos nos exhorta a guardarnos de todas las clases de doctrinas que flotan en el aire a nuestro alrededor, porque muchas son peligrosas y alteran la mente. Los libros son lanzados al mercado que anuncian esta, aquella o la otra clase de filosofía. A menos que nosotros hayamos establecido o empezado a establecer este interno tribunal de la verdad, nosotros seremos como la señora referida más arriba e iremos deambulando de un sitio a otro, mentalmente hablando, toda nuestra vida sin hallar descanso y conociendo al final un poco más que al principio, o acaso menos aún. Por lo tanto, mi consejo a los estudiantes no será nunca el que acepten o rechacen
o que sigan ciegamente alguna autoridad, sino el que se esfuercen y luchen por establecer este interno tribunal de la verdad. Poner todos los casos ante tal tribunal, probar todas las cosas y aferrarse constante y decididamente a lo que han comprobado que es bueno ante tal tribunal. Muchas gracias.